La Fiscalía General de la Nación confirmó que dos hombres fueron enviados a la cárcel por agredir, torturar y secuestrar a una mujer transgénero en Arauca. Es el primer caso que se presenta en el departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación en Arauca entregó balance de la violencia basada en género. En el municipio capital, un juez envió a la cárcel a dos hombres por agredir a una mujer transgénero. Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca, en cumplimiento del direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación, presenta los siguientes resultados de las estrategias de violencia basada en género presentados en la última semana. En primer lugar, un juez con función de control de garantías acogió los argumentos de un fiscal de la seccional de Arauca e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Teófilo Ramón Ceballos y Óscar Fabián Colmenares Correa, presuntos responsables de agredir física y verbalmente a una mujer transgénero. El director seccional de Fiscalía en el departamento de Arauca, Anderson Pinilla, manifestó que estos dos hombres ataron a esta mujer transgénero de pie y manos en un lote bandido. De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron en el barrio La Unión del municipio de Arauca este 5 de junio a las 10 de la noche, cuando los hoy procesados al parecer abordaron a la víctima y mediante engaños la habrían llevado hasta un lote en construcción. Se presume que allí, luego de amenazarla con armas de fuego, la amordazaron de pies y manos y la golpearon. Se logró igualmente establecer que los capturados le gritaban y le reprendían por vestirse como hombre e igualmente le cortaron su cabello. La mujer transgénero logró desatarse y huir de esta residencia para evitar que los agresores la continuaran agrediendo. Según el jefe del ente acusador, estas personas fueron capturadas por el llamado de sus familiares a las autoridades competentes. Tras los llamados de los familiares, los sujetos fueron capturados por una acción inmediata de la Policía Nacional y con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, en actos urgentes se logró la formulación de la imputación por los delitos de tentativa de transfeminicidio agravado en concurso con secuestro simple y tortura. La Fiscalía General de la Nación de inmediato asignó un fiscal experto en violencia en género para que llevara este caso. En este caso hubo una acción inmediata de la Dirección de Fiscalías destacando a un fiscal experto en violencia basada en género, quien solicitó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses la aplicación del protocolo de Estambul para identificar casos de posibles torturas, dándose un resultado positivo. Los dos capturados fueron enviados a la cárcel de Arauca por un juez de control de garantías.